Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevista y música. Hoy voy a tener la presencia de los chicos de Dempsey, Jesse y su compañero. Pero antes que nada, este vivo hoy va dedicado a la memoria de Palo Pandolfo, quien lamentablemente hoy perdimos. Todavía no se saben las causas por las cuales falleció, así que nada, mis humildes respetos. Crecí con su música, así que donde quiera que esté, que ilumine esta entrevista y nos acompañe. Como decía, bienvenidos a todos, a los nuevos, a los viejos. Y bueno, nada, les voy a dar el pase a los chicos de Dempsey. Así charlamos un poco, los conocemos. Y nada, diviértanse. Como siempre digo, compartan el vivo. Mientras lo estamos viendo, si quieren, compártanlo con sus amigos. Otra cosa que les iba a decir es que comenten mientras vamos haciendo la entrevista, si los conocen a los chicos, y quieren hacer preguntas. Así hacemos más dinámica la entrevista. Sin más preámbulos, ahora sí, le voy a dar el pase a los chicos, así charlamos un poquito. Bienvenidos. Hola, Hola. estamos acá, estoy acá en la calle porque hubo un pequeño percance a nivel tecnológico, se nos cortó internet y estoy usando los datos, así que nada, cosas que suceden, viste, televisión en vivo. Totalmente, y aparte estamos en una complicación, estamos todos haciendo vivos y está colapsada la cuestión, así que con paciencia que va a salir. Totalmente. Me sumo a tus palabras, Camila, de cuanto a Palo. Jesse y yo somos, nada, somos, nada, somos, lo amamos también a Rosario. Son gente muy, 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 muy querida por todos en la cultura y en la música. De hecho, estamos ya preparando Playas Oscuras para hacer un homenaje y subirlo como un envío de homenaje a Palo. Nosotros somos de acá de Almagro, de Presidenario Caballito, y esto sucedió acá a unas cuadras, así que todavía estamos choqueados por la noticia. Inclusive hace un año y piquito que fue lo de Rosario. Jessie es fan acérrima de todo lo que de toda la obra de Ro, y yo era amigo en cuanto a que hice un taller de literatura con ella, aplicada a la canción. De ahí yo arranco con tema El Peso Perdido y Facultad Callejera, que los escribí yo, pero fue durante el taller de Rosario, Centro Cultural Homero Manzi en Hurlingham. Esto fue en el 2016, a principios. Y nada, nada, realmente, ¿qué se puede decir de esta gente, no? Nada, nada, digamos que la obra está ahí para. Nada, es Palo y es Palo Pandolfo, digamos, ¿no? Patria o Muerte es uno de mis discos preferidos, qué sé yo, de Don Cornelio, ¿viste? Me parece que después de sacar el primero, hay un perrito que está pasando. Después de sacar el primer disco de Don Cornelio, Con ella vendrá, sale con Patria o Muerte, que es totalmente. Podría haber hecho un camino inclusive mucho más comercial de lo que hizo, y nada, el tipo, o sea, se fue a lo tipo algo anticomercial, que me parece que ahí se ganó el respeto de todos. Ahí se ganó el respeto de todos. Yo era muy chico en esa época, pero después pude entender como artista la ética de Palo o de Rosario, viste, nada, nosotros seguimos por ese camino, son todos hermanos mayores nuestros para bandas como nosotros. Sí, la verdad que yo también quedé choqueada. Me lo pasó un amigo de mi viejo que también es músico, que lo conoció a Palo. No lo podía creer, realmente no lo podía creer. Me negaba a que fuera cierta la noticia, y yo participo
de distintos ciclos, ¿no? De música. Estoy en transformación musical con Inti Raymi y Javier Varela Sosa, participo de la Asociación de Prensa Argentina y me empezaron a caer mensajes de que había que había fallecido. Y recordaba, yo hace unos años laburé con una banda acá de Campana que se llama Cada Loco. Íbamos a ir a verlo. Y los chicos, mis amigos iban a ir a tocar, íbamos a estar, iban a ser teloneros de Palo, y bueno, por unas cuestiones con la no se terminó haciendo, así que bueno, quedó ahí. Y me pasa a veces que como las canciones que van sacando, yo no las voy siguiendo, me pierdo a veces en qué es lo comercial, entre comillas, que a mí me suena. Y cuando escuché Ella Vendrá Hoy, dije, ah, compa. Y ahí se me estrujó el corazón. Pero bueno, como decía, ojalá esté iluminando este vivo y esté ahí acompañando en el éter. Sí, no te puedo agregar nada, es como está ahí para escuchar la obra de toda la obra de Totalmente. Palo, de Corneille. No puedo decir Totalmente. mucho más. Bueno, vayamos a Dempsey, vayamos a ese proyecto tan lindo. Contame un poco cómo nace. Bueno, nace, yo era Dempsey Pop. Dempsey y Mito del Cielo antes de empezar a mostrarlo para la gente. Yo desde chico, esto es lo que hago y desde antes de hacerlo ya lo era. Entonces es medio como que la primera canción que muestro es El Peso Perdido, que estaba mencionando que la hice cuando yo estaba en el taller con Rosario, la hice yo volviendo a un viaje en Morón y la hice también durante otro ejercicio de facultad callejera y bueno, y ahí empieza como hay un momento, eso fue durante principios de 2016, en 2017 ya a fines como que escribo más canciones y como que me pica la onda de mostrarlas. Digamos que El Peso Perdido lo había hecho, lo sé, me pasó el profesor de guitarra de Nina, de la hija, y ahí lo grabé más, un poco más, el pibe me pone como, no sé, estaba en la casa y me dice, pone, grabá, viste, yo no había nunca grabado algo a nivel, no sabía, y no sabía cantar, tocar la guitarra, no sabía nada, y grabé eso, y para mí es el mejor tema que hice, es el que más quiero, en la primera versión. De hecho, no lo saqué hasta 2, 3 años después, no lo mostré, y cuando lo saqué fue como, tipo, empezó, qué sé yo, nos invitaron a ciclos, vino Manu Bernardello, que dije videos del otro yo, de Victoria Mil, todo, y se copó con nuestra canción, y me dice, yo te hago un video en cámara Super 8, tipo, no sé. Fue un EP de 2 canciones, algo muy, viste, mío, y bueno, y ahí arranco que yo no lo puedo creer porque es como que, viste, cuando vos decís, viene Fer Noé, que nada, y que es un amigo que también, nada, y me dice, pero Adrián me dice, ¿por qué Adrián? Adrián Paoletti, no, mi nombre es Demián, yo soy fan de Adrián Paoletti, claramente, pero se confundió la voz, entonces. Nada, yo soy fan de Adrián Paoletti, es verdad, o sea, sí, crecí con toda la música de ellos. Entonces, nada, yo tengo una historia con Zona Sur y si bien ahora estamos en Almagro, está ligada a mi vida allá. Entonces, bueno, eso, así nace Dempsey Pop o Invito al Cielo en un principio, se lo cambié hace 3, 4 meses. Qué lindo. Che, y toda esta pasión que desemboca en Dempsey o desemboca en Invito al Cielo, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace todo esto? No sé, es como, yo te puedo contar que en cuanto a antecedentes, yo estudié cine. Sí. Fui compresor de guitarra y no sé, mi madre artística es María Aldana, yo le hice un vestido para ella, tengo un taller de estampería, hice videos para Los Demonios de Tasmania, toqué ahí un tiempo.
con Charlie, con Virgin Guerrero, en la época eso, tengo una amistad con mucha gente. Entonces, es como que nada, es natural. Yo no siento que esté haciendo música en un sentido ortodoxo, en un sentido de buscar un sonido. Es como que hoy estaba también un poco leyendo, Jessy justo te está llamando a la compañía de cable porque, bueno, viste, no pudimos obtener, estar los dos por el tema de que justo nos sucedió 10 minutos, 20 minutos antes y una. Pero volviendo a la cuestión, posteó esto, que algo que Palo decía, que nada, que canta, él grababa en una casetera, ¿no? Que no tipo una canción, porque cantar viene de cantabile, de decir, bueno, yo saco algo de mí, y no es tanto más. La melodía pues, tiene que ser cantable, es algo loco, como decía él, como cantable para el que la escucha. Vos escuchás una canción y te tienen que dar ganas de cantarla, porque estás transmitiendo algo tuyo y tiene que ser como armónico, melódico. Entonces, me quedo con eso, digamos, ¿no? Que me parece que pasa un poco por ahí. O sea, yo soy, desde chico grabo en portaestudios, cosas, pero para mostrarlo es muy tímido. Entonces, con la inmediatez de las redes, viste cómo es que uno es difícil para el artista, porque digamos que la opinión, pero por suerte nosotros siempre buena onda a todos, les gusta y bueno, nada, no somos una banda de diseño ni prefabricada. Nosotros hacemos esto porque nos gusta hacer música. De hecho, eso, nada más, ¿viste? No hay eso, tanto las canciones de Jessy como mía son así. Sí, vos sabés que yo los últimos vivos que estuve haciendo encontré un denominador que es este, que vos estás diciendo, que es tocar, si bien uno muestra lo que está tocando o lo que está cantando, lo que se está desarrollando, ¿no? No toca para el montón, sino que toca para uno mismo. Después si Exacto. viene, ese montón, si viene esa gente, pero tocan para uno y creo que está bueno eso también, el tocar o el mostrar algo, mejor dicho, mostrar una canción o mostrar una melodía, porque es natural para uno. Pero bueno, sin esperar nada a cambio y que eso después te sorprenda. Sí, o sea, la música es como algo que personal, que vos lo sacás del corazón y lo compartís con los demás, porque es algo que te nace, ¿no? Y nada Sí. más, yo creo que ahora está ahí para escuchar y creo que eso, que me parece como que está ahí. No sabría bien decirte qué más, porque el tema es que, digamos que es algo como que vos decís, bueno, hay un momento en donde vos escribís una letra y después la grabás y la sacás. Y la inspiración puede ser, yo por mi caso soy autodidacta, ¿viste? Si bien fui con profesores y todo, me gusta como desafinar a propósito, a buscar acordes que no existen. Me gusta desde sinte, de teclado, ¿viste? Porque me aburro, sí. Simplemente ¿Cómo? jugar, simplemente Es como jugar. jugar, es como totalmente, caminar, es como volver a ser un chico y vos decís, bueno, a ver, ¿qué hago? Bueno, agarro un teclado y toco una tecla, pim, pim, pim. Agarro un sinte y le meto, agarro un xilofón, agarro, no sé, yo tengo un tema que es guitarra Beck y es un robo descarado a Beck, pero es una autoparodia porque yo lo pongo en el título, no es que digo que no, ¿eh? Yo lo puse en el título, no es que mi guitarra está toda parchada, suena eso, de hecho el teclado del final es Warizat, pero yo lo di, en ese tema lo digo, ahora tengo un tema nuevo, es escuchando a Cramp por el parque y no suena a The Cramps, o sí, suena más a lo que nos gusta a nosotros de lo-fi americano, piola, no del indie. El indie me parece que es como dijo Melero, una antesala del mainstream, el underground es otra cosa, nosotros somos otra cosa, me parece. No estábamos esperando nada de ojalá que me llamen, pero no me voy a pegar a nadie porque la verdad te digo, no nos importa, nuestra música no tiene,
no está Sí, esperando. lo que se dice la música de autogestión. Sí, las bandas que nos gustan lo hicieron de esa manera, qué sé yo, Necro y bueno, sobraron los Bueno, casos. Entonces, a ver, si vamos al caso y volvemos a hablar de Palo Pandolfo, como sí, veníamos obvio. hablando, un caso conocido es él, de la Pasa autogestión. que sí, yo va a sonar medio feo lo que digo, pero tiene que estar buenísimo lo que es, si sos independiente, porque para que alguien te escuche y le guste, tiene que estar buenísimo y tiene que ser algo muy. Yo no digo que lo mío esté buenísimo, pero por el caso de Palo, el primer tema que saca es, o Rosario, ya es incuestionable. Entonces, me parece que hay mucho de. Este disco va a ser el mejor disco de mi carrera, porque trabajé con 30 productores, porque busqué un sonido de. Sí, está bien, pero el esqueleto de la canción, por ejemplo, Metallica, cuando toca Nothing Else Matters, la toca acústica, es un temazo. O agarrás un tema de Malón, que tú eres su seguridad, y yo veo que lo toca y es un temazo acústico. Lo mismo con cualquier cosa de Mega. Ahora estoy en una onda más metal, entonces puedo nombrar eso. Pero eso, o sea, ese es el ejemplo cabal. Cuando vos agarrás un tema y lo llevás, le sacás todo el adorno, porque de última son decisiones estéticas o artísticas, el tema de meter una distorsión o otro color en la grabación. Nosotros estamos grabando nuestro nuevo disco doble en Estudio Fenómeno Boni en nuestra casa y es como ya estamos ya produciéndolo nosotros con él. Entonces, yo te puedo decir que es un poco así. Pasa la policía, salud. Nada, viste, es un poco así todo y es todo independiente y no sé cómo sería una compañía. No sería, así está bien. Ojalá, si hubiera una compañía, voy a ir con 30 abogados. Le voy a pagar a los abogados porque vos sabés cómo es, ¿no? Son peor que el diablo las Son compañías. complicadas, Vos lo son debes saber. complicadas las compañías. El diablo es un nene de pecho al lado de cualquiera de estos muñecos. Lo sé por experiencia. Sí. Ahí en ese sentido coincido totalmente con vos. Hay que ser muy cuidadoso y ver con quién sí y con quién no. Totalmente, hay casos que no solo acá, en el mundo, de bandas conocidas que es increíble. Entonces, lo que yo quiero decir es que nosotros somos una banda underground, independiente y autogestiva. No sé si va a venir alguien a apoyarnos, tenemos esas opciones, de hecho se acercaron. Pero nosotros, medio como que no sé, somos medio colgados, sino. De hecho, hasta para tocar nos invitan, ¿viste? Pero no. No sé, qué sé yo, tiene que estar bueno. Ahora se incorporó Cristian Fabricio en la batería de las manos de Filippi, de Todos Tus Muertos, de Bochatón, y somos un power trio. Entonces, si armamos algo, va a ser algo que esté bueno, tipo gira ya después del disco. Porque lo pensamos sacar, ojalá para antes de fin de año, porque ya tenemos uno o dos temas, pero el disco tiene 18, entonces. No quiero hacerlo de onda gimnasia, la grabación gimnástica, ¿viste? Quiero darle como el tiempo que tiene que requerir, aparte no nos apura nadie, entonces todo, seguramente sacaremos Aparte y tenemos también, videos, sí, tenemos videos y arte de tapa, y bueno, y ya es como que estamos dándole ya para editar en CD físico. Nacional y La Tonal es un disco de 18 temas, disco A, El Futuro Ya Es Un Rato, disco B, 9-11, y es lo que está pasando ahora, ¿no? El Futuro Ya Es Un Rato, el tema redondo, es todo un palo lo que pasó con la pandemia y a raíz psicológico y social en la gente, en el mundo, digamos pandemia, digamos agenda, es una agenda esto, o sea, en mi opinión es una agenda lo que está sucediendo, es una pandemia, es todo de diseño. En cuanto a que no es que es mentira, sino que está plantado como un montón de convenciones sociales que se siguen inventando para que la gente se enfrente, porque es como el eterno River Boca. No es pelearse entre la gente, es ver qué es que podemos construir. Pero, viste, sucede que estamos en un país de una idiosincrasia muy arraigada, en donde la pelea red social, o en vez de tratar de sumar, viste, es como si vos tanto estás disconforme con algo. Anda a la Plaza de Mayo, hermana o hermano.
andá allá y en, las redes no son nada, es como Arteria de Piscis lo dice un tema mío, pasa que yo no soy tan directo. Es nuestra reacción de café de bar a ahogado una hora en el mar. Es una, es un, es como polémica en el bar, como una charla de café cuando yo me río porque nosotros hacemos música y tratamos de ahí de cambiar las cosas. Una opinión en una situación me parece como que solo genera más negatividad. En vez de cambiarlo, vos querés cambiarlo, andá y andá a PC Mayo y cambiarlo y hacer convocar, ¿no? Y hacelo porque podés si querés. En vez, ¿viste? Pero hay mucho de pose. Entonces, ¿viste? También nuestro nuevo disco habla de eso, de las poses en las redes, ¿viste? Mucha mentira. Entonces, como te das cuenta al toque y se le caen los hilos a mucha gente, yo prefiero decirle una canción y es la peor patada que puedo tirar. Me resumiste cinco preguntas que te iba a hacer en estos 22 minutos que vamos llevando de entrevista. La verdad que es muy Bueno, claro. La verdad que es muy claro. gracias. Y sí, creo que ese es el camino, ¿no? Ser combativo, pero desde uno, ¿no? No enfrentándose a algo. Yo prefiero ser conocido por mi trabajo y no por opinar o tener, o mostrar un auto o mostrar mi familia. Yo. Cada uno puede ser lo que quiera. Quizás hay gente que no puede y entonces tiene que. Y entonces la inmediatez de una fama efímera hace que suceda Sí, estoy. una ecuación rara en donde, bueno, viste, vos decís, Yo es ahí poco, ¿viste? siento. Yo ahí diciendo por qué. Porque las. Un día estás allá arriba y sos amigo del campeón. Y otro día estás. Y el día que estás allá abajo, todo el mundo se olvida. Es que no importa la gente. No, obviamente, importa uno mismo y importa lo que haga Yo uno te, mismo. mi forma de ver la vida es como que yo comparto este plano terrenal con un montón de existencia, de seres en una existencia terrenal y donde no existe la obligación, ni la moral, ni nada. Yo no tengo ninguna obligación de nada con nadie, ni nadie conmigo. Para mí no sé si son de verdad o son fantasmas. Entonces, esa es mi forma de ver la vida. Entonces, como yo pienso de esa manera, no tengo, no estoy guiado por un plano de educación occidental o moralista o de culpa. Entonces, yo sé lo que está bien y lo que está mal, como todos. Entonces, me parece que lo único que me queda es hacer, soy artista y hago música. Entonces, y nada, esto también es un hecho artístico, una entrevista, una foto, todo tiene que ver con un hecho artístico. Todo. La opinión es un hecho artístico y es un hecho político. Hay que plantarse en un lugar. Digamos que nosotros, si hacemos arte, no podemos estar a favor de gente que es antivida, como Macri. No podemos. Yo no puedo. O sea, me parece como que es un que no. Que amén de lo que es el River Boca político o de los defectos y virtudes de cada partido, me parece que, por ejemplo, el otro día Macri cerró un lugar que se llama Otra Historia Cultural, que es un espacio en colegiales donde nos da la oportunidad de tocar y en el medio de un evento confisca 26 equipos la reta. Entonces, como esa, conozco Pura Vida, La Plata, conozco un Sí, montón y vos seguro también. también. Entonces, yo creo que lo que sucede es que me parece que, viste, hay que definirse también, porque todo es político. No lo digo en un sentido de estar a favor o en contra del chiquitaje de si No, roban o. se Digo en un entiende. sentido ideológico más que nada, porque la verdad que es así, viste, yo qué sé. También agregaría, y accionario, que Total. toda. Desde mi punto de vista, toda decisión que uno tome tiene un costado político también, aunque no sea político Total. directamente. Exactamente. Así que sí, coincido, en eso coincido totalmente con vos, y de hecho me han tocado varios lugares que han cerrado por esta pandemia.
el no poder, no poder seguir sosteniendo algo que nosotros, agentes de prensa o nosotros músicos, dábamos de comer, en un sentido, no lo digo en un sentido explícito, ¿no? Lo estoy diciendo en un sentido figurado. Mucha gente, y bueno, con esta pandemia, lamentablemente, de los 10 pares que había para tocar acá en La Pana, por ejemplo, quedó uno que ahora no está, que ahora no está funcionando, porque bueno, con esto del frío y con esto del invierno, recién ahora en verano va a volver a funcionar. Y se están abriendo todo, toda la música que se tocaba en lugares, está yendo a las cafeterías. Pero también es complicada la cafetería, porque no todas las cafeterías están aptas para músicos. Está complicada la cuestión. Está complicada, pero no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir haciendo lo que nos gusta y como se pueda, nosotros siempre vamos a encontrar la manera de que la cosa siga a la rueda, ¿no? Porque es nuestro, lo que hacemos, digamos que no vamos a dejar de hacerlo por lo que sea y vamos a encontrar la forma y, viste, como sea. Pero de todas maneras es como todo, yo qué sé, viste, el contexto para el arte. En la historia del mundo nunca ayudó, digamos. Los artistas siempre fuimos relegados a gente, viste, viste como que te ponen en un mote de X. Y realmente, qué sé yo, yo conozco muchos artistas que se dedican a también. No es así, me parece muy despectivo, viendo neta y llanamente desde este lado, desde el macrismo. Y hay que estar totalmente en contra de esa gente. Yo no tocaría en un evento de Macri, en cualquiera sí, pero en él no. Porque no apoyo, no apoyo, no, me parece que no, que es un antivida, que es un anti todo, ¿viste? Me parecen siniestros. Entonces no me gusta, o sea, no quiero estar tocando y que me caiga ese pelado y que me clausure todo. No quiero que eso suceda, ¿viste? Entonces prefiero tocar cuando la cosa, viste, esté un poco más estabilizada y cuando la cosa, viste, se pueda llevar adelante. Porque la verdad que no me muero por tocar, tocamos mucho, nosotros hace 5 años y medio que estábamos, viste, qué sé yo. Si vamos a armar algo, viste, lo vamos a armar. Ya te digo, si podemos ir a Campana y vos conocés bares o lugares, contá con Bienvenidos. nosotros. Nosotros queremos presentar todo nuestro arte en todos lados y conocer gente, lugares, viste lo que hacemos. Para eso estamos. Desde ya te digo que serán muy bienvenidos acá a Campana. Aguante. De hecho, este ciclo nace por esta cuestión, ¿no? De que se empezaron a cerrar lugares y yo sentía que había una falta, había mucho material para mostrar, pero no había, no se podía tocar. Entonces, por esto nace este ciclo de entrevistas, del cual ya llevamos un año y medio, llevamos, de hecho, porque soy yo sola, Bien. un año y medio en el que me encontré con muchos factores súper positivos. La verdad que todos se prestaron para esto. Y nace, a ver, el ciclo de entrevista que armé, nace para darnos, a ver, desde esta situación, ese momento para empezar a agarrarnos de la mano todos juntos y salir juntos de esta situación. No dejar de ser, dejar de estar ciegos de alguna manera y decir, bueno, necesito de la mano del otro o el otro necesita de mi mano para poder salir. Entiendo. O sea, esto es lo hacemos todos. Todos estamos, tanto vos, yo, todos estamos todos aportando para sostener esta situación en donde, viste, nada, nos vemos todos afectados y digamos que es un garrón, ¿no? Como, qué sé yo, viste, no sé, ya a esta altura me gustaría tener las cosas un poco más claras, pero no quiero hablar de la situación porque medio que me bajonea, pero qué sé yo, viste. No sé, qué sé yo, es muy difícil, viste, todo. Entonces,
si estamos haciendo arte, me parece que en un momento como este, un día como hoy, qué sé yo, fallece Palo, viste, falleció Rosario, hay tanta gente haciendo arte que, viste, no quiero, viste, hablar de más, pero, viste, se van los que sí, los que sí y los que no quedan, muchos de los que no quedan, entonces es como, qué sé yo, viste, a mí, no sé, pregúntame porque, viste, yo me censuro, censúrenme, como el tema de Hablan por la Espalda. Digo, se van los que hicieron grandes historias, ¿no? Porque también Y sí. recordemos que hace poco también se fue Willy Quiroga y también. Totalmente, un capo, un capo, un capo. Y Totalmente. vos ves a bandas tocando en el Primavera Sound que le hacen le reemplazan el tema del Rolling Stone por otros paraocupas y decís, viste, ¿hasta cuándo? Estamos cansados. Si no habla nadie es porque, viste, queremos trabajar, pero la verdad que alguien tiene que decirlo, ¿viste? Ese es contra natura lo que hace este Siento muchacho. que Es contra despertemos. natura lo que hace este muchacho. Es contra natura. Esa es mi opinión de este muchacho. Me parece. Sobran las palabras. Sí, totalmente. Bueno, para hablemos de cosas buenas y cosas lindas. Sí. Pregúntame. ¿Alguna anécdota linda de estos 5 años que llevan con Jessy? Dentro de la música. Lo mejor que me pasó a mí en la música es poder hacer música con el amor de mi vida, que es Jessy. Eso es lo mejor que me pasó en la música. Lo demás es son. Sí, ¿Puedo preguntar decime. algo con respecto a eso? Sí, preguntá lo que quieras. ¿Cómo se conocieron con Ye? Igual Jessy, nosotros nos conocimos por Facebook y fue re loco porque nos conocimos y ese día ya no convivimos y no nos separamos más. Ay, qué Entonces, lindo. esa es nuestra historia y nuestra música también tiene que ver con el amor que nos tenemos. Digamos que yo he empezado hace un tiempo con el proyecto y nuestra música tiene que ver con nosotros y con nuestra vida. Es muy familiar lo nuestro, ¿viste? No, de hecho, tocamos con Cristian, es nuestro amigo, somos vecinos. Entonces, todo lo hacemos desde un lado así y no sé, yo qué sé, ¿viste? No sé, es como que una anécdota linda, bueno, tocamos, cuando saqué el primer tema, me invitó una chica que hacía un ciclo en San Telmo, en la casa de un francés en un sótano, y sonó re bien, viste, con una súper acústica, hubo bandas diferentes, estuvo re linda la noche, todos la pasamos bien. Esa fue una anécdota re linda. Hay muchas anécdotas lindas, qué sé yo, viste, como que venga un chico y me escriba por privado que el peso perdido le llevó al corazón porque es un tema que le remite a la, no sé, a la niñez. Es muy difícil escribir un tema que no sea directo y pueda llegarle a una persona. Es lo más difícil, y más en el rock en castellano, porque yo estoy acostumbrado a escuchar, si bien escucho música en español, rock en inglés y el lo-fi o lo que es Matador, Sub Pop o Drag City. Bandas de esos sellos. Entonces, estoy acostumbrado a ese estilo de indirecta, directa, pero que es killer, ¿viste? Es matador. Entonces, llevarlo al castellano, castellanizar eso, me parece como que es el doble de difícil, porque, pero es lo que soy yo, no sé, es muy difícil traspolarlo a una explicación llana, ¿no? Yo hago así y es lo que me sale y es lo que yo crecí, ¿viste? No, hay mucho más. Hola, amor. Si se Estoy quiere acá en sumar, la, en... se puede sumar. Si tiene ganas, le levanta Bueno. la mano y la sumamos. Si quiere sumarse, ¿viste cómo es Jessie? Jessie es la estrella acá. Ella, ¿viste? No, yo no le puedo decir. Ella tiene que, si quiere sumarse, va a mandar y se suma, pero ella Que es levante bajo la manito perfil y yo la sumo, si y tiene te están ganas. acá, gorda, te están acá, estás solicitada. Te están Así que si querés, solicitando ganas. Bueno. en la amistad, en el live de la hija del Rock Press. Ya le mando solicitud para que se sume. A ver si se Bueno, suma. Ahí le estoy mandando. mandale. Ahí lo mandé. Se puede hacer. O Se sea, puede hacer a tres. yo
Ah, bueno, listo, yo no sabía, pero bueno, si Jessica. Oh, bueno, va a venir Jessica. Hola. Bien, ¿cómo estás? Todo bien, un placer. Hola. Estamos acá igualmente, un placer para mí ¿Ya hay estar. internet en casa? Perdón, ¿ya hay internet? No, son los datos. Sí, Telecentro. porque no hay internet. Está todo mal, Llamé Telecentro. Hace. Hagamos Y una. mañana nos van a visitar. Estaba Una visita contando. no tan grata, digamos. No, pero va a ser grata si lo reparan. Me estaba contando la historia de amor de ustedes. Ah, sí. A ver qué te contó. Un día se conocieron y que nunca más se separaron. Eso es real. Sí. Nos conocimos todo por Facebook. Después nos encontramos y bueno, y ese fue el flechazo final para no separarnos nunca más, es verdad. Qué Y bueno, y lindo. ahí arrancamos con la música también. Yo le preguntaba Sí. recién a Adam, que cómo nace esa ganas de querer tocar algo, A ver, no te escuché muy bien. Digo, le preguntaba recién a tu compañero, Sí. ¿cómo nace esas ganas de querer salir a contar algo de la música o una melodía, lo que sea? ¿De dónde ¿Cómo? nace? Y eso es algo como, es muy interno, muy personal. A mí, por ejemplo, nunca se me ocurrió mostrarlo. Yo siempre fui impulsada por Jeremy, que él es como que siempre tuvo ganas de mostrarlo y un día se animó. Y bueno, cuando nos conocimos, yo lo acompañé y es como que entre los dos nos animamos juntos. Creo que tiene que ver con eso. Cuando vos te crees muy internamente y plenamente en lo que haces, creo que eso te va llevando y vas solo por el camino de que querés que los demás compartan y disfruten lo que vos hacés, lo que sentís de corazón. Totalmente, totalmente. Mi pregunta apuntaba a si en ustedes tienen antecedentes de familia, hermanos, tíos, primos o padres que toquen algún instrumento o que vengan de la música. Sí, mira, por ejemplo, en mi caso siempre estuve acompañada en mi familia por mi abuelo, que siempre tocó la guitarra. Él era un apasionado que salía a la mañana, se levantaba, desayunaba, tomaba sus mates y se ponía a tocar la guitarra y a cantar. Y eso de la guitarra es como que siempre me gustó, quise tocar un instrumento, y yo creo que estas ganas vienen también por parte de mi abuelo, que siempre lo vi con el bandoneón, con la guitarra, y bueno, En mi viene por caso, ahí. mi viejo es un guitarrista amateur y en mi casa siempre se escuchó mucha música, desde Carpenters hasta Bee Gees, hasta, ¿qué más? Carpenters, Bee Gees, la música disco, después, ¿qué más? Mi tío me introdujo en el rock a los 8 años. Porque él tenía una lengua pintada de los Stones en el techo y quiso a los 8 años. Entonces medio que yo no tuve mucha opción de elegir nada. Para mí que yo no elegí nada, o sea, era eso, digamos que ya está, te muestran Kiss a los ocho Estaba. años y es como vos sos un chico y te muestran Kiss a los 8 años y ni hablar de los Stones, pero es como ves todo ese mundo, esa cosmovisión y decís, yo quiero ser como Kiss.
o sea, Kiss, o sea, no sé, para mí está como infravalorada la banda en un sentido que lo toman como algo circense y bla, pero es una banda súper influyente en toda la música, desde el power pop hasta lo que hace Weezer, hasta lo de Weezer, la banda preferida de Rivers es Kiss, en los videos está como Kiss, está con la remera, o sea, y él lo dice. Y después lo mismo en un montón de músicas, después los Rolling Stones, después más acá en el tiempo, Sideways o Pavement o Beck o no sé, qué sé yo, hay de todo, pero es una cuestión que es así, viste, me voy a mover porque, viste, estoy en un Walking Dead constante yo. Es un Walking Dead y yo tengo, no traje, viste, la daga, pero en cualquier momento, después tengo otra, la voy a bajar a las 11, porque, viste, tengo que, va a ser defensa personal en cualquier caso. Les iba a preguntar a los dos, cualquiera de los dos me responde. Hablaba con Dem hace un rato de mucha música que hacen ustedes, que es música más de protesta, no sé si de protesta, sino de contar cosas que les van cosas que les van pasando, cosas que van viendo de la sociedad y se las toman propias y las hacen canción. Ahora, ¿solamente tocan ese tema o tocan No, temas más? no, no, nuestra música no es de protesta. Nosotros Bueno. tenemos elementos en las canciones que son de protesta, pero Bueno, por eso, a justamente nosotros no. No, no, ¿a qué tema te referís? no, en sí, digo, a lo que me refiero es la música, las canciones o las composiciones que hacen, toman historias de gente que los conoce a ustedes, No, son nosotros históricos. es totalmente anárquico nuestra forma de escribir, o sea, nosotros estamos locos, o sea, todos los artistas estamos locos. Nosotros, o sea, lo que sucede es que hacemos arte para sublimar otra cuestión, pero si no tendríamos, como hablaba con Walter Lema de Placer, con el Gnocchi, yo tengo un programa sin editar que hablo, y es como que nada, que nosotros hacemos esto porque, no sé si, viste, qué sé yo, es difícil. Es Viste, hacer entonces nosotros catarsis hacemos. también. Sí, también es contar cosas, ideas. Lo que vos decís está bien, porque hay temas que sí, que digo cosas, porque la verdad es que sí, pero también está muy intervenido por la prosa nuestra, tanto de Jessy como mía, que nosotros venimos de esa escuela. Hoy justo, bueno, mencionamos a Palo, a Rosario, viste, como Pauletti o qué sé yo, esas bandas. Entonces estamos viniendo de una. Ya de una tradición de rock que podríamos llamarla rock alternativo en el mundo y en Argentina. Entonces nosotros seguimos, hola Automático para la gente, hola Reno, un capo también, Reno y los Castores, nada, eso, viste, y qué sé yo, nosotros venimos de esa tradición. Esa movida podría continuar sin nosotros de igual manera, pero nosotros aportamos nuestro mínimo grano de arena que no sé si lo queremos aportar, lo hacemos porque lo hacemos. Digamos que es nuestra. Es Yo lo me fundamental. levanto, sí, yo me levanto y es como, tengo que. Todos tenemos otros trabajos, claramente. Yo tengo que hacer otro trabajo y lo hago, pero lo hago porque lo tengo que hacer para sobrevivir. Pero si yo tengo que grabar, me levanto 3 horas antes y no estoy trabajando. O sea, No, no siento que eso suceda, o sea, por lo menos para mí. mi pregunta apuntaba a si hay algún tema. Ya vemos la protesta, porque no sería, pero sí tocando algunos temas que tienen que ver con la Claro. política, algunas cosas. Tiene que ver más que, bueno, siempre en las letras uno se evoca y trata de mostrar cosas de la sociedad, por supuesto, cosas que nos pasan, vivencias, no sé, como te decía antes, a veces hacemos, muchas de las veces hacemos catarsis con las canciones y también tienen el vuelo.
nuestro, raro, digamos, porque Somos somos raros. argentinos raros. Somos raros nosotros. Ustedes. Todo el mundo es raro, pero no Claro. sé, si vamos a hablar de nuestro arte, nosotros somos unos raros para el ambiente. Yo no nos, todos nos dicen. Entonces, yo qué sé, debe ser así. Nosotros sabemos que es así. Ya ni nos cuestionamos la situación. Nosotros, viste, sabemos, viste, que es así. Igual nosotros es como que también me parece que lo que llevamos adelante es una cuestión más de mostrar una especie de fantasía para no mostrar la realidad descarnada en la que vivimos, porque si yo Bueno. encima de que es un garrón todo, me tengo que mostrar las cosas de una forma directa como son, viste, no lo hago. Me dedico a, no sé, viste. Sí, te dedicas a otra cosa. Sí. Es así. ¿Se llevan con las redes sociales? ¿Y con el Aprendimos a público? los codazos a llevarnos mejor, creo yo. Nosotros somos, nos manejamos nosotros y yo creo que no sé el caso de Jess y nosotros, yo por lo menos lo llevo bien en cuanto a que ya aprendí sí, un par de cuestiones que tengo que hacer y ya está, ¿viste? Es más o menos como un aprendizaje también. No es que las redes yo qué sé, no se trata de tener, o sea, se trata de ser nosotros somos como somos en las redes, somos en la vida, somos genuinos. Entonces nuestro arte es genuino Somos y sencillos, viste. bueno, tratamos de mostrar nuestra impronta, nuestro vuelo en las canciones. Y con las redes sociales, nosotros bastante bien manejamos las redes sociales. Igual Dem es el que se encarga de todo. Pasa que yo trato de hablar lo menos Tiene una posible. clara. Me gusta hablar lo menos posible en las redes. Trato de menos es más siempre. Me parece como que no En cierto necesito, o sea, ¿cómo? perfil bajo. Y en Somos ciertos perfil bajo. momentos, cuando hay algo para contar, si no, no. Si es alguna cuestión alguna cosa que quiera suceder como algo que se me ocurrió, lo pongo. Pero tiene que ser algo que me guste poner, pero si no, ya a esta altura, viste, ya estaba muy profesional la situación, entonces ya es más como, bueno, viste, ya digamos que nuestra forma de expresarnos es en una entrevista como con vos o en un tema, nosotros no somos de poner opiniones personales en las redes, no nos gusta tanto esa negatividad. Nosotros tenemos las canciones para hacerlo y tenemos las entrevistas y tenemos los videos que muchos de ellos hacemos nosotros, algunos son productoras. Entonces es como un compendio de cosas, ¿no? Sí, hablamos, o sea, cuando tenemos que mostrar algo importante nuestro, creo que principalmente nos enfocamos en eso, ¿no? Perfecto. Hablamos Bueno, en la cancha nosotros. Hablamos en la cancha, cuando vamos a tocar o cuando tenemos que hacer un video, un tema, y nosotros hablamos ahí. Esa es la mejor patada que puedo tirar. hablando de eso. Perdón, se me trabó un poquito. ¿Qué es lo nuevo que se viene en Dempsey? Si Jessy quiere contar. Sí, Nacional y Atonal es un disco doble de 18 canciones. Y bueno, y estamos laburando en eso. Estamos ahí con todo, con todas las luces en crear las canciones que queden lindas, que queden bien como nos gusta. O sea, las Eso canciones ya están también hechas, lo que nos estamos es en proceso de masterizar los está temas. Están las mezclas y estamos masterizando ya el disco. Al disco hay 4 o 5 videos que van a salir como adelanto con temas y el disco entero esperemos que salga. Ya creo que no, yo creo que en marzo lo que viene, con suerte, lo sacaremos porque queremos hacerlo como nos gusta y para que eso suceda. Con tantos temas, te cuento, mira, el tema de las canciones se escribió en un lapso de 3 años.
yo terminé de grabar el Charco Iris, terminamos de grabar el Charco Iris en diciembre de 2018, desde abril, y en junio de 2019 me puedo escribir canciones nuevas. Todo pre-pandemia. Después nos vamos de vacaciones a Brasil, nosotros, a Un Pueblo Para Ti, qué sé yo, y ahí escribo más canciones, y cuando ya volvemos, ya volvimos con barbijo, porque había un caso en Brasil. Y entonces, en la primera pandemia, ya hasta ahí estaba El Futuro Lleva Hace un Rato, y escribo el 9-11 en la primera pandemia, que son los temas que siguen después. Y bueno, y en una conjunción súper ganadora dijimos que se llame Nacional y Atonal, porque es como que nosotros estamos a veces fuera de tono en cuanto a ciertas cuestiones, pues somos lo-fi, pero este es más hi-fi. Somos un lo-fi hi-fi nosotros. Porque nos gusta Oasis y nos gusta, qué sé yo, el primer Beck. Pero es como que nosotros somos eso, digamos, ¿no? Y Nacional y Atonal tiene que ver con un juego de palabras con nacional y popular, con knack and pop. Entonces yo intervení la frase y le puse Nacional y Atonal. Y me parece como que, nada, que estamos súper entusiasmados con todo lo que sucede en cuanto no grabamos, porque sentimos movilizados. Yo cuando escribo una canción me siento movilizado y es por eso que decido mostrarla y decido grabarla y trabajar en eso. Porque tengo que pensar en cuando yo la voy a tocar en vivo, es algo fresco que yo disfrute y la gente disfrute. Porque si yo me aburro tocando el tema, como veo muchas bandas, no lo hago. Entonces, como nosotros somos independientes, nosotros lo hacemos de esta manera. Nosotros hacemos, ¿para qué y por qué? Es la pregunta. Una vez me hizo un señor cuando le pregunté una cuestión puntual de la música. Nada, nosotros es para que grabar nuestras canciones y que nos guste y compartirlas con la gente. Y no somos una banda de diseño prefabricada. Nosotros tocamos hace mucho tiempo, ya cumplimos 5 años y medio, ahora 6 años de banda, tenemos mucho road, viste, mucho tour, mucho gira. Entonces nosotros estamos en un momento en donde ya, viste, si bien el nombre disco doble suena muy ampuloso, quizás tiene que ver más con canciones escritas en un lapso de tiempo de 3 años que están agrupadas bajo esa nomenclatura, viste, bajo, no sé, entonces, qué sé yo, pasa por ahí más que nada, me parece. Chicos, no lo puedo creer. Faltan nada más que 7 minutos para que termine la entrevista. Estás a 3 cámaras. Estoy a 3 cámaras, loco, porque que la tecnología nos permita esto es muy loco. Primero que nada, agradecerles a los dos, a Dempsey y a Jesse, por haberse sumado. Gracias a vos. Que hayan visto otras entrevistas, que les haya gustado y que me hayan escrito para... Seguimos para la cuenta y seguimos las entrevistas, están buenísimas. Seguir para adelante. Sí. Esto está buenísimo, hay que seguir con todos nosotros y te lo agradezco. Cuando tengamos una conexión buena a internet, quizás hagamos otra más. Cuando quieras. Me sacaste la palabra a la boca, iba a decirles que sí. Si les gustó, si se sintieron cómodos, los espero. Todo que sí. Porque re buena onda y porque vimos en otras entrevistas, nos gusta y súper cómodos. Y para lo que necesites, contá con nosotros. Vamos a salir a presentar el disco, a tocar los temas de Charco Iris, los temas de antes y de ahora. Y eso, vamos en formato eléctrico, con Power Trio. Y siempre queremos hacer buenos discos y buenos shows y buenos temas. Eso es lo que tratamos de hacer en un mundo en donde ya está todo, como viste, inmediatizado al nivel de insoportabilidad ya, porque tiene como una cuestión ya de autotune, de capa, y es que no, nosotros somos, si yo decido sacar un disco, atento contra mi comercialidad como artista, y es todo lo que hacemos nosotros, todo el tiempo nos jugamos en contra en ese sentido, pero bueno, nosotros venimos de ahí, qué sé yo. No es tan fácil, ¿viste? Hay gente que quizás no, que puede entenderlo, ¿eh? Quizás no pueden, pero bueno, está bien. No se les ocurre. Pero no es fácil, pero tampoco es imposible.
No, para nada. O sea, Porque yo tengo... es bastante imposible, ¿eh? Te digo que hasta para nosotros hacerlo, pero, o Está sea, lleno de nosotros obstáculos el nos camino. embarcamos en la imposibilidad nosotros siempre. Sí, pero si hay una lucecita ahí que los mueve, sigan esa lucecita porque ese es el camino. No hay otra historia. Si hay algo que en la música que hacen ustedes los mueve, denle para adelante porque está escrito que tiene que hacer eso y no tiene que hacer otra cosa. Punto de Sí, vista, ¿no? yo Yo lo creo así también. Por eso damos todo. Damos totalmente. todo y seguimos Lo y damos todo, seguimos. lo No damos importa. todo. Qué sé yo. Tenemos Lo un damos montón todo. de obstáculos, pero bueno, lo vencemos y seguimos adelante. Nosotros Y bueno. pateando barreras, escupe, no mires atrás. Totalmente. Chicos, lo último que le voy a pedir porque quedan 4 minutos. Díganme dónde los podemos encontrar. Así, toda la gente que se sumó hoy al vivo y que los escuchó y que escuchó todo lo que nos aportaron, los pueden empezar a seguir, los buscan y escuchan su música, que está buenísima, y nada. Spotify. Sí, Estamos sí. Invito al Cielo en Spotify. Vamos a abrir una cuenta de MC Pop para Nación Letonal. Tenemos la idea de regrabar Charco Iris para editarlo físico también. Tenemos varios temas y discos en carpeta. Estamos en Instagram de MC Pop 1, de MC Pop, Jessic 12. Estamos en Facebook de MC Pop. Estamos en Bandcamp de MC Pop. Y todo termina en el mismo lugar, que es el oído de los amigos que los escuchan. Todo Totalmente. termina ahí, ¿no? Yo les agradezco con el Eso. corazón que a pesar de los obstáculos que tuvimos hoy, nos pudimos conectar y cuando quieran, vuelven de nuevo. Cuando quieras, Dale, muchas para lo que gracias. necesites, muchas gracias y bueno, saludo amigos de la hija de Rock Press. MC Pop, nos Saludos. estamos viendo ya. Y prometo que cuando se abra todo el tema de la pandemia, hacemos un gran show y los invito. Ay, Vamos buenísimo. a ir con todo Gracias. gusto, vamos a ir con todo gusto. Nunca fuimos a Campana a tocar, sí, yo conozco, pero que nos gustaría ir a tocar, a conocer gente, a tocar, a compartir el arte con los amigos y pasar el buen momento y que todo esto vuelva a la normalidad para todos, ¿no? Para la vida normal, todo. Totalmente. Les mando un Esa. abrazo gigante, chicos, y Un espero que se abrazo, saludos. Besitos. Gracias, Camila, chau. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Dem salí de la... Salgo Así. abandonar. Sí, abandonar. Bueno, la verdad que hacía mucho tiempo que no me sentía así, tan contenta, porque... A ver, no estoy diciendo que en las otras entrevistas no me haya sentido tan contenta. Que se abran, me pone muy contenta, que se abran, que cuenten, que a veces no... No hablamos tanto de la música que hacen, sino hablamos de estas cosas y está muy bueno. La verdad que está excelente que pueda conocerlos desde otro lado. Así que me encanta cuando hablamos de música, me encanta cuando hablamos de las cosas de las ideologías que tiene cada banda. Así que nada, les agradezco un montón. Les tengo una novedad y es que mañana arranco con Pizza, Birra y Radio, con Dani Aguilera y La Tana, todos los viernes de 7:30 a de 7, perdón, a 9:30 de noche. Así que bueno, les agradezco un montón que estén acá y que mañana nos empiecen a seguir, que empiecen a escuchar mi participación en la radio. Bueno, eso solo
por hoy. Después el fin de semana les dejo la nueva fecha de la semana que viene con la nueva banda que va a estar tocando, va a estar haciendo entrevista conmigo. Que tengan muy buen fin de, cuídense, vacúnense, los que no se vacunaron, vacúnense. Y nos vemos prontito. Los que son nuevos acá, y les gustó esta entrevista, o si son bandas, me escriban. Y nos empezamos a seguir y empiezan a ver todo esto que pasó hoy y que va a pasar dentro de unas semanitas. Los abrazo con el alma, los quiero un montón, gracias por estar ahí, gracias por apoyar, gracias a los comentarios que hacen y por la participación. Abrazo gigante para todos, los quiero.